Hello, everyone. Hey, Fiona, have you ever played video game before? Of course. I always play until midnight, and my mom always scolds me. Of course she will. And Jasmine, how about you? Do you have enough time to get along with your family? No, I play games too. It takes away the time. My mom and I seldom talk. And my mom is too busy working too. But you know what? When she is free, she loves to play games too. So you will play together? No, because my mom plays more than me. Do you know there are some students in Spain who also face the same problem? I want to know how they solve the problems. You will know now. Let's welcome Valeria Benambles and Vicente Madi to share their story. Decidimos investigarlo y a casa observamos a nuestros padres. Horarios, tiempo dedicado al trabajo, tiempo dedicado a estar con nosotros y sobre todo, cómo estábamos cuando estábamos juntos. Nos dimos cuenta que hay elementos que interrumpen su tiempo de estar con nosotros. Por ejemplo, el móvil, el ordenador, el cansancio y el estrés. Decidimos decorar una caja con el objetivo de guardar los móviles cuando estamos con nuestros padres. En clase, hablando con los compañeros, decidimos no solo decorar la caja, sino además guardar en su interior frases para hacer en ese tiempo especial que queríamos disfrutar con nuestros padres. Pusimos fotos, cartas con mensajes personales e ideas para hacer en nuestro tiempo libre. También pensamos que estaría muy bien grabar un video personal explicando todo el proceso y qué era exactamente lo que queríamos de ellos. En este video les explicábamos cómo nos sentíamos cuando vemos que no tienen tiempo, qué cosas nos preocupan, qué cosas les agradecemos y qué cosas creemos que podrían mejorar ellos. Una vez acabado, pensamos que sería buena idea invitar a nuestros padres para enseñar el video y regalar la caja. Fue un momento muy íntimo, emotivo y especial. Algunos padres se emocionaron y nosotros también. Este proyecto no solo ayuda a nuestras familias, sino que a los adultos tomen conciencia de cómo están viviendo, con prisas, con ansiedad y sin tiempo de cosas importantes. Hello, my name is Vicente. And my name is Valeria. We are students of 5th grade of Santa Teresa de Jesus School in Tarragona. The last year, when we were in 4th grade, we took part in the Design for Change Project Spain 2017. The title of the project was, What Can We Do to Spend More Time with Our Parents? In this project, we had to make many decisions, and the results were very successful. We made changes in our lives. We especially improved our family communication because we were able to express our feelings to our parents. And doing that, we co-value is most important to our families and ourselves too. Estuvimos pensando montones de ideas y observamos en casa. Vimos que lo que más les distraía era el móvil, así que decidimos solucionarlo. Hicimos una caja donde dentro guardaríamos el móvil ese tiempo en familia.
Además, la caja la decoramos. Pusimos fotos, cartas personales, listas con actividades que queríamos hacer con ellos. Por ejemplo, yo en la parte superior de la caja puse una foto donde salía mi madre, mi hermana mayor, mi hermano pequeño, mi padre y yo. Hicimos un vídeo donde explicábamos a nuestros padres qué cosas les agradecíamos, qué cosas nos preocupaban y qué cosas podrían mejorar. A todos los padres, el mensaje de este vídeo les llegó mucho al corazón. Por ejemplo, yo, cuando les enseñé este vídeo a mis padres, me sentí muy satisfecha al ver que ellos recapacitarían. Hello, my name is Olga and I am Valeria's mother. As a mother, I want to share with you how we feel this experience. Once a day of the visit, our kids showed us what the project was about. Every family meets alone with them to receive the box, you see, and see the video they have prepared. So we can talk about what this project had meant for them and also for us. We share an intimate emotion and a special moment with them. Let me tell you something that in that moment some of us get some special and little emotional too. Hello, my name is Vicente. I'm Vicente's father. They also ask us to share the experience, feelings and ideas with other persons, family, friends, work colleagues. I couldn't imagine at that moment that I would be here in Taiwan and sharing all our experience with you. It's really a pleasure. The whole project has shown us that we adults must be aware of how we are living. Sometimes we are anxiously in a hurry, and sometimes we have no time for special and important things for them. And the main lesson that we have learned with this project is that we want change gradually the world, but first we must gradually change ourselves as people. Together we can! Who are impacted by this? Did they give you any feedback? Nuestras familias, padres y abuelos se vieron afectadas por esto. Hizo que nuestra relación fuera más fluida y más profunda. Nos dijeron que les gustaba mucho y nos animaron a expresar nuestros sentimientos. También se dieron cuenta de las cosas que podrían mejorar para pasar más tiempo de calidad con nosotros. También impactó a otros profesores de la compañía Santa Teresa de Jesús y también sus directores. Dijeron que era un proyecto con mucha sensibilidad y sintieron mucho orgullo sobre él. Thank you. If you have enough time, how would you proceed your action? Si nosotros hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos enseñado este proyecto a todas las familias de la escuela y también hubiéramos preguntado si podíamos enseñar este proyecto a otras escuelas y a otras familias. Thank you for sharing your story with us. Now we need to walk here. Everyone, when I count to three, please say 任务成功. One, two, three. 任务成功.